toca un destino turístico en la ciudad capital, en Lima. Miguel Ángel Silva, muy buenas noches, adelante. Buenas noches, Oscar. Buenas noches al público. Como lo ha mencionado, nos trasladamos a la ciudad de Lima, Centro Histórico, Iglesia y Convento de Santo Domingo. Esta está bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Se ubica en la primera cuadra del jirón Camaná y la segunda cuadra del jirón Conde de Superunda, muy cerca a Palacio de Gobierno. La torre que ustedes van a observar fue destruida con el terremoto del 28 de octubre de 1746 y posteriormente construida en 1766, de una altura de 46 metros. Ya estamos ingresando a lo que es la iglesia, los cuales destaca mucho lo que es el altar principal y vamos a observar también el altar dedicado a los santos peruanos. Este es el altar de los santos peruanos, teniendo en la parte central a Santa Rosa de Lima y en los laterales a San Juan Macías y San Martín de Porras. Destaca por tener en cada uno los cráneos de los respectivos santos en una urna, ¿no? De los cuales vamos a hablar posteriormente. Ahí también vamos a observar pinturas en la misma iglesia, tanto de San Martín como de Santa Rosa de Lima, ¿no? Que son pinturas muy grandes presentadas en la misma iglesia. Y tenemos y resalta la cúpula de lo que es esta iglesia de Santo Domingo. El claustro que estamos observando es el principal, está compuesto por cuatro galerías decoradas con azulejos sevillanos que datan de 1640 y 1606. Ahí estamos observando los azulejos. Y en la parte superior del claustro vamos a encontrar las pinturas representativas de los pasajes de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Y en cada esquina del claustro se observa un retablo con representaciones bíblicos. Presenta en la parte central una pileta de bronce. Muchos habrán escuchado hablar que Martín de Porras hizo un cambio acá y la azúcar rubia la transformó en azúcar blanca, ¿no? Entonces, esta pileta es el lugar donde se menciona, según las tradiciones de Ricardo Palma. Este vendría a ser la sala capitular donde se reunían los frailes para elegir a sus autoridades y resolver sus problemas. En 1551 se inaugura en este lugar la Universidad Mayor de San Marcos y debajo de esta sala encontramos la tumba de Santa Rosa de Lima. También acá es lugar donde se crea posteriormente, ya en el siglo XX, la Universidad San Martín de Porres. Esta es la biblioteca que destaca por una gran variedad de libros antiguos de los mismos dominicos y por el artesonado de su techo. Esto está visto al público, ¿no? A raíz de la puesta de los rostros de los santos peruanos se ha creado una sala para mostrar los rostros y en este caso Santa Rosa de Lima, ¿no? La parte de abajo ustedes observan una escultura que en un principio estuvo ubicada en el altar de los santos peruanos y posteriormente ha sido trasladada a este lugar. Y al final del recorrido, para todos los turistas que deseen tomarse algunas fotografías, tienen la representación de la tapada, ¿no? El ingreso 10 soles por persona y estudiantes universitarios 5 soles. Bueno, un nuevo destino entonces que nos muestra Miguel Ángel Silva y realmente pues cuando yo lo escuchaba hablar un poco me remontaba a esa época, ¿no? Con Santa Rosa, con San Martín. Me parece que en esa época hubieron unas cuatro o cinco santos en Lima. Una población de 25 mil personas se conocían todos. Con Sí, cuatro santos ya era mucho. debe haber sido, pero
Sí, sumamente católico ese ambiente. No, sí, en Brasil Lima ha sido muy católico y bueno, San Martín y Rosa supuestamente se han encontrado en algún momento, ¿no? Pero tenemos otros, ¿no? El Beato, el Pedro Urraca también, ¿no? El fray Pedro Urraca, en la Orden Mercedaria. Santos me parece que son cuatro, así contemporáneos. Claro, ¿no? Lo que tenemos también es el arzobispo posteriormente, ¿no? Que también estuvo por acá en nuestra zona, ¿no? Pero peruanos es Santa Rosa y San Martín. Los otros son españoles radicados acá en el Perú. ¿Santo Toribio? Santo Toribio de Morovejo, sí. Santo Toribio de Morovejo. Claro. Hay que mencionar que también se hacen visitas nocturnas a este convento y que también se puede visitar subiendo la torre, ¿no? Y hay una vista muy bonita del Lima Centro Histórico. Sí, yo fui para un matrimonio, me parece, unas bodas de oro que lo hicieron en el lugar. Bueno, ya las imágenes lo dicen todo, ¿no? Así que en los ingresos, las fechas, todo el día. Sí, bueno, todos los días, aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ok. Muy bien, es Miguel Ángel Silva entonces quien nos hace turistear por la ciudad de Lima Capital. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana.